A todos, gente, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver la partida de superviviente. Vamos a analizar un poco la chase. Que ha durado nada más y nada menos que 3 minutos. Ok, lo que ha dado tiempo a mis compañeros a hacer lo que quisieron y más. Vamos a ver la del tirón, porque otras veces que analizo las partidas me lo decís, ¿no? En plan, eh, pero pon la chase entera para que nos hagamos una idea. Voy a poner del tirón la chase, y luego. Vamos a ir parándola, punto a punto, palé a palé, un poco pues viendo eh, lo que pensé en cada momento y un poco las decisiones, ¿ok? Así que venga, vamos a ver la partidita y a ver qué os parece. Dejadme en los comentarios, let's go. Y recordad, estoy en directo de domingo a miércoles en Twitch. ¿eh? Eh, no lo perdáis, porque merece la pena. Venga, ahora sí, la partidita. Estamos aquí en el mapa de Pyramid Head y vamos a ver qué ocurre. ¿Mm? De Cloed. Eh, y nada... Vamos a hacer la típica, ¿no? De buscar... Totens... Ya vemos que hay un Totens... Eh, motores... Ya vemos que hay un... Eh, Superviviente ya herido. nada más empezar... Yo estoy buscando algún motorzuelo para darle cañita... Aquí tenemos uno ya... Para, además de estos de uno que es bueno quitarlo al principio... Cuando hay menos presión, ¿no? Cuando tenemos muchos mapas y el... El killer pues va a moverse seguramente mucho... Pues de esta manera pues podemos nosotros... Pues quitarnos este motor, que va a ser más difícil quizá hacerlo más adelante, ¿no? Ya veis que voy con voluntad de hierro, vínculo, chungo y decisive strike. Okay. Cada vez usando menos el Me Imagino que otros compañeros también estarían reparando otra cosa, buscando totems, no lo sé. Vale. Hemos visto que no hay ruina No, no sé si aquí yo lo llegué a comprobar Creo que sí, que lo comprobé al principio Ahora no me doy cuenta eh, Pero vamos, me acuerdo que no Exactamente ahí Primer motor Yo ya voy por el 60% de este Obviamente hay que hacer motores Más si no hay ruina Pues listo, ¿no? Me entretengo viendo ahí el taburete Viendo las fotos ¿Habéis visto que hay, hay, que hay fotos ahí? En el que hay libritos y hay... ¿eh? Hay cositas ahí dentro mena, ¿eh? ¿Vale? Así que nada... Eh, hacemos esto que es muy difícil eh, Mantener clic izquierdo y de vez en cuando darle un espacio ¿Vale? Súper, súper complicado Hacemos ya dos motores Todavía no ha pillado a nadie Ahora justo pillan al primero Ahí arriba están haciendo no sé si tóteno o motor ¿Vale? Estoy buscando por aquí a ver si veo algún tóteno y demás para hacer Por eso estoy mirando tanto Cuelgan encima mío, por aquí no puedo subir. Descubro que es la cerda, creo que no lo sabía hasta en ese momento. Voy a ir yo al rescate porque quiero los puntitos y quiero subir esquirla. Veo que ya viene para acá y empieza la chase. Empieza la chase en el minuto 2.30, un poquitín antes, ¿eh? 2.20 y pico, 220 largos. ¿eh? 220 largos, minuto 220 largos. Llevamos ya veis dos minutos y medio, tres, dos motores hechos y a saber cuántos llevan ya tocados. ¿Vale? Quizá otro ya esté tocado. Empezamos primero, muy de cerca. Tengo que tirar el palé si no me como el hit. ¿Vale? Y juego en esta ventana donde además tiene la puerta sin cerrar. Control lo que hace, viene por mí y no va hacia la ventana. Así que rodeo todo esto por acá para volver a enfocarme hacia la ventana. ¿Ok? Y teniendo además el refuerzo del palé que ya voy a usar ahora. ¿Vale? Le hago la, la, el amago y continúo. Vale, y aquí ya lo tiro, sin más. Me voy de nuevo hacia la ventana. podía haber ido primero a la ventana, pero aquí igual rompía. Yo saltaba, él me cogía. Entonces, de esta manera, pues estamos ganando tiempo sin parar. Controlo la luz. Veo que está rompiendo la puerta. Trubo para arriba. Vale, de momento, yo creo que esto está bien explicado así. No sé si me pararé más en esto. Quizá algún detallito, ¿no? Sigo controlando, yo tiro, tiro. No me peto, ¿eh? En la primera, como allí. No no me meto ya a, a, a campear un palés. Tiro todo lo que puedo, que fue hasta esta puerta, y aquí ya controlo. Ojo porque hace espaldiñas, ¿eh? Ojo que no está, ¿eh? No es una cerda Full W. De hecho, ni siquiera va a partir. Viene a por mí ya a fuego. Eh, consigo dar el hit, pero ya estoy herido. ¿Vale? Estoy herido en el minuto 3.41. He, he estado un minuto 20 segundos lupeando. Un minuto 20 segundos lupeando. Eh, sin recibir golpe, y ahora pues vamos allá, ¿no? Continuamos. Tengo que tirar, además con Stun. Hago el amago de que me voy, pero es mentira. Para que no rompa de mano, porque si me quedo mirando, me rompe el palé. Él cree que me fui, no ve más marcas, así que me quedo acá. ¿Vale? Ahora doy aquí unas vueltas. Y aquí tengo que tirar el chungo, porque si no, no llego. Además ha partido, me hubiera dado tiempo igual sin haber partido. Aquí tengo que campear palé. Stun de nuevo. Voy a ver qué hace, le hago la amago de que me voy, pero no, para que no parta, para mantener ahí el circuito, me vengo para acá, no lo tiro de mano, no, no lo campeo, sino que vuelvo, no veo la marca, vuelvo por acá. Vale, quiero tener un circuito aquí sabrosón y le volvemos a meter, estamos siempre a las últimas, eh, o sea, en, 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 por un segundo, tarda mucho en bajar, así que me imagino que estará haciendo, rompiendo eh, la tabla, el palet, para no... Estar demasiado tiempo ahí, ¿no? en no, el circuito. Ahí está el palé, el mejor palé del mapa. Yo lo controlo, sé que está. Eh, porque claro, es importante saber los recursos que tengo y los que no, lo que no han gastado los compañeros. Aquí me meto en la sala de los pupitres que no hay nada. Pero aquí ya tenemos palé, imagino. Exactamente, tenemos palé, pero yo ya voy hacia el palé bueno. Voy hacia este palé, ¿vale? Lo tiro. Voy para arriba. Queda un motor. Queda un motor, ¿vale? Ya llevamos dos motores Lupeando Aquí voy a tirar el palé de mano ya, no quiero pararme, quiero que parte ahí y yo irme rápidamente y ganar tiempo como sea. ¿Vale? Porque solo queda un motor, tengo que apurar todos los palés. ¿Para qué quiero los palés en el mapa cuando ya me he ido en el lobby? No quiero palés, ¿eh? Y ahora me voy aquí. Veo que la puerta está cerrada, así que Mm, sin problema. Aquí podría haber jugado un poco con la ventana, pero es muy arriesgado y sobre todo estando herido. Quiero volver a saltar esto. Salto en carrera, me abro demasiado quizá. Si me llego a abrir menos, igual no saltaba en carrera. Así que no sé cómo hubiera sur surgido esto, ¿no? Me pone la cosa de la cabeza. Va a partir y yo ahora me pego a la ventana. ¿Para qué me pego a la ventana? ¿Para qué me pego a la ventana? boom Para que pierda tiempo saltando. ¿eh? Y listo. ¿Vale? y me coge en el minuto 5:47. Realmente me pega un poco antes, o sea, que la chase, digamos que podríamos decir que es el fin de la chase. El fin de la chase sería en el minuto 1'26, ¿vale? Concretamente 3 minutos de chase. Recordad que habíamos empezado pues en a a 2 minutos 20 largos, ¿no? 2 minutos 20 largos, pues aquí tenemos 5 minutos ventilargos. Tres minutos de chase. Tres, lo que da lugar a que hayan hecho tres motores. A más o menos un motor por mapa. Y eso que es eh, por minuto. Y eso que en este mapa vemos que los motores a veces están muy escondidos. Hay que moverse mucho, hay que ir piso arriba, piso abajo, no se encuentra el mapita, o sea, el, el motorito. Eh, en fin, ¿vale? Uh, tres minutos de chase, tres motores. Usando paredes, no jugando tampoco, ni tirándolos de mano, ni dejándolos en el mapa. Porque en el mapa no sirven para nada. En el mapa no sirven para nada. ¿Vale? Y este es el segundo cuelgue que se va a hacer. La cerda dos cuelgues, nosotros cinco motores. La cerda dos cuelgues, nosotros cinco motores. ¿Vale? Ese es el problema. Si me llega a dejar a mí la persecución, ok, yo no hubiera tirado tantos palés, ¿no? Yo no hubiera tirado tantos palés. Vamos a continuar viendo la partida, ¿eh? Yo no hubiera tirado tantos palés, ok. Pero los hubiera tirado entonces el otro. Porque los pales siguen ahí. Y yo hay que pensar, ¿no? Yo quiero pensar que el otro superviviente, pues, fuese a jugar como yo. Y si el otro superviviente va a jugar como yo, y le va a hacer lo mismo, da igual que el tipo cambie de objetivo. Porque a mí, en cuanto me deje, yo me voy a reparar. En cuanto a mí me deje y vaya a por otro, yo sustituyo a ese. Y yo reparo. Yo, o estoy muerto, o estoy reparando. ¿Entiendes? O en chase, claro. Yo, si estoy vivo, estoy reparando. O al menos tengo la opción a hacerlo. Solo no reparo si estoy muerto. Solo no reparo si estoy muerto. Mientras esté vivo, te voy a estar jodiendo. ¿Entiendes? Entonces tienes que matarme. Killer. ¿Vale? Por eso yo es lo que hago cuando soy killer. Vengo con esta mentalidad. Volvemos acá, me va a colgar. Todos los motores hechos. ¿Vale? Yo tengo ahora la... la trampa en la cabeza, también es verdad. No sé si me va a hacer campear no, tiene la puerta aquí a la derecha, ¿no? Así que puede fácilmente ir. Y, surprise, 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 tiene el Noeth. Este es el problema del Genras. Este es el problema del Genras. Nosotros hemos hecho Genras. No puedes decir, ah, no, bueno, claro. Es que, claro, el killer se entretuvo mucho con un superviviente. No, eso no es Genras. Eso es que simplemente, ¿qué va a hacer el superviviente? Eh, ¿Merodear por el mapa? Tendrá que reparar que es su objetivo. Claro, exacto, es su objetivo. Pero si no quintas totems, tú ves que no hay ruina. No hay ruina. Por tanto, no, te, no hay nada que te llame a quitar tótems. Salvo que pueda haber luego Noed. Entonces, no te vendría mal quitar tótems también. Porque si te centras solo en motores, corres un riesgo. Y es que haya algún tótem que luego te vaya a joder. Está en tu mano quitarlo o no. Si no lo quitas, estás haciendo Genras. Estás haciendo la estrategia de full, full motor. Está perfectamente hecho Legítimo Totalmente worth Oye, mira, hemos reparado ya Yo voy a abrir la puerta y me voy Y el que pille no es que se joda Ok Pero tiene riesgos Y el que, sea, el que ha pillado, ha pillado Si esa persona hubiera quitado totems Los motores no se hubieran hecho todos en el minuto cinco 20 y pico En 5 minutitos Todos los motores hechos Partida completada Hubiera tardado un poco más. Hubiera igual tardado 7. Igual hubiera tardado nueve minutos la partida. Ojo, ¿eh? Nueve minutos la partida, ¿eh? Una partida en nueve minutos, ¿eh? ¡Wow! Increíble. ¿No? Pero por lo menos no habría totems y por lo menos... Y por lo tanto no habría Noez. ¿Vale? Entonces. Cada uno que, de, que decida. Si quiere ir a la, a la, a la técnica del Genras. No es, es que genras no es solo reparar herido. genras no es solo reparar herido. Genras no es solo cuando hay una persona en un gancho, reparo como un loco y lo dejo ahí y ya voy a por él después. Todo eso todos reconocemos que eso es Genras, ¿no? O, o la gran mayoría reconocemos que eso es Genras, ok. Pero también es Genras cuando pasas olímpicamente de los totems a riesgo de que haya Noez y entonces ¿qué? acaba la partida, cinco motores hechos y todos los totems up. ¿Vale? Entonces, todo es Genras si solo, 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 solo haces motor. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que hay un problema. Ahora hay un problema. Vale, la cerda me coge. O sea, me coge, la coge. Yo tengo ahora el, la, esto de la cabeza. Yo ahora, sinceramente, no sé cómo está el tema ahora. Yo creo que si la trampa está activa, no me puedo ir por la puerta, ¿no? Es que esto cambió, cambió hace tiempo. Y como no se ven cerdas, pues tampoco. Yo creo que ahora mismo no me puedo escapar, ¿no? Sé que con ella puesta, sí. Eso antes no se podía. Antes no se podía, ahora sí. Yo sé que ahora sí se puede escapar con la trampa puesta, pero creo que es solo si no está activa, que alguien me corrija. Vemos aquí de nuevo que pillan a otra persona. Ya son dos los que están cogidos. ¿eh? Por culpa del Noez. Yo aquí dejo esto a punto y aquí me lo pienso. Digo yo, hostia, es que yo creo que. Es que yo creo que con la trampa activa. Eh, me muero. Vale. Vemos que el otro intenta rescatar y le pillan con Noez. Deberían, ya que no hay prisa porque las puertas no están abiertas y ellos no tienen trampa. Yo creo que lo que ellos deberían de hacer, y viendo que hay tiempo, porque el que está colgado está a tope de, de vida, de sangre. Pillanarte otra vez. Lo que deberían de hacer es. Eh, ir a por el Noez. Ir a quitar el tótem. No intentar rescatarse, que son tontos o qué. No puedes ir a quitar con una cera además que estará oculta. Tú tienes que intentar. Eh, quitar ese, buscar el tótem. Buscar el tótem, quitarlo y luego ir a rescatar. No al revés. Ahora estamos en una buena posición porque solo hay uno colgado. Se han recuperado los otros. Bueno, la cerda también está dejando un poco, ¿no? Si la cerda se pone a eslugear fuerte y a intentar buscar al otro, yo tengo aquí la gran suerte de que al segundo me lo quito. Y ahora ya puedo jugar tranquilo. Para encima tengo botiquín. O sea que perfecto, ¿no? No sé si me lo uso, ¿no? Debería de no haberlo usado para mantener chungo. La verdad, no sé por qué lo usé. ¿eh? Mientras haya noez, me sobra, la verdad. No sé. Sí, sí, me, me, me limpio, ¿eh? Esto, esto es un error, ¿vale? No tenía que haberme eh, curado. Y ahora, pues, voy a buscar el tótem Y eso que hay que hacer. Vale, somos tres personas para buscar el tótem Mientras tanto, el Albert y la puerta que está abierta. Está, la puerta está para hacer así cling y escapar. O sea que. Eh, aquí hay que buscar tótem, ¿vale? Somos tres personas. Dejad de intentar rescatar y buscar el maldito tótem ¿vale? Parece que ya lo están haciendo. Parece que ya están ahí un poco ya más calmaditos con los rescates. En mi caso sí, porque como pillaron al otro muy rápido tras haberme colgado a mí, era el primer Noeth que se veía, ¿no? Que se manifestaba, pues obvio. Pero no, no, es que hay que buscar sí o sí. Mira, rescatan, es un error. Rescatan y quita apuestas que ahora pillan a otro. Sí que está por ahí, escondida, seguro. Claro, es que... ¿A dónde va a ir? Mira, pilla al mismo, además. Bueno, si tiene DS, es que ¿a dónde va a ir? ¿Sabes? ¿A dónde va a ir? La, 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 la cerda no es tonta. Mientras no le quites el Noez, ahí está. Ok. Eh, no lo encuentro Ya es el segundo cuelgue Estamos todos por aquí Yo ya opto por la, la escapada Porque yo ya me sé esto yo ya, estoy, yo ya estoy en el otro lado Yo he jugado muchas veces al otro lado Y ya sé lo que ocurre Ya sé lo que ocurre Luego analizamos la chase si queréis, ¿vale? Yo ya sé lo que ocurre aquí Yo ya sé lo que ocurre Nos vamos a ir todos al pozo Nos vamos a ir todos al pozo ¿Para qué os curáis? Ya, yo también lo hice, lo sé Pero... Que busquéis el tótem Que se, que se está muriendo se están muriendo Y tú así no vas a rescatar nada No puedes tanquear No puedes hacer mind game No puedes hacer nada Y a esa con eso en la cabeza Sí puede escapar Y yo aquí decir Mira, es que van allí otra vez Van los dos otra vez Pero no vayáis a rescatar Nada, de locos Yo esta sala No sé siquiera si ya la, la miré No sé si estoy buscando Tal vez por el mismo sitio, ¿no? La verdad No me di cuenta Al Igual aquí solo estaba mirando Lo de... Lo quitarme de la cabeza Nada, otra vez Nada, yo ya me piro El otro ya... Mira, el otro ya va a morir y le has regalado otra muerte Si es que no el no es el problema El problema es ah, que, que son tontos Rescatan a uno para morir dos Ojo, abro y hasta luego Rescatan a uno para morir dos Y están en la otra punta Bueno, el tipo los ha cogido Igual uno se escapa todavía En fin Me voy porque es lo que hay que hacer Nada, nada, lo pilla Lo pilló, ¿no? ¿O qué pasó ahí? De locos De locos, gente entonces vamos a ver un poco aquí la chase si queréis, ¿no? Yo llego y aquí tengo que tirar el palé, porque si no, boom, me la como. Aguanté un poquito igualmente para meterle el stun, como veis, no lo tiré de mano, lo aguanté un pelín, un pelín. Me la, me la juego mucho. Si llega a lanzar un hit corto, me lo como. Aquí salto porque veo lo que os decía. Tenemos la, ventana, la puerta cerrada y me espero aquí. Como no sé si va a salir fuera, tengo que controlarlo. ¿eh? Lo más importante no es correr como un loco, eh. En plan, ahí, gano distancia, doy el loop por la bueno, no sé qué. Vale, eso está muy bien, pero hay que mirar dónde está el killer. Está aquí. ¿Vale? Yo, yo, si quiero ganar distancia por acá, pero resulta que el killer me está viniendo por aquí, pues yo no estoy ganando distancia, me estoy yendo a la boca del lobo, ¿vale? Me estoy yendo a la boca del cerdo. Yo tengo que tener con, conciencia, ¿vale? Tengo que tener visión y tengo que saber hacia dónde tengo que irme, para eso tengo que saber dónde está el killer. Está ahí, perfecto, me voy ya, ¿vale? Sé que no ha partido, así que yo sé que ahora puedo volver por esta puerta y boom, volver a saltar, ¿vale? Pero no me fío, no me fío y, y, y llego aquí. Y podría haberlo hecho perfectamente. Igual hasta hubiera sido la mejor opción. El problema es que si va para acá, parte. Yo voy para allá, salto. Él viene por aquí, boom, parte. Yo allí ya no tengo palé porque ya lo usé. Allí el palé ya lo usé. Y me puede jugar en una zona muerta. Me puede jugar en una zona en la que yo estoy saltando y me viene para acá. Salto, me viene. Salto, me va. Se me cierra y yo igual ya no llego aquí. Bueno, podría haberlo hecho probablemente. Pero bueno, preferí jugar aquí en el palé. ¿Vale? Así que pero no llego y lo tiro. O sea, no llego aquí, campeo y tiro, no. Vengo a jugar. Luz. Vengo. Sigo viendo luz. Mirad aquí la luz izquierda. Vengo. ¿Vale? Sigo viendo la luz. Ahora me voy por este otro lado para verla mejor. ¿eh? Y no comerme quizá una espaldilla más peligrosa acá. Me vengo para acá. Aquí no lo hagáis con una cazadora ni con un arponero. ¿eh? Aquí, este lado es para gente que no tiene distancia. Este lado es para gente que tiene distancia. ¿eh? Vengo para acá. Me, ah, me quedo parado. Para, porque quiero, Me quedo parado porque quiero o bien stunear o bien hacerle el amaguito, ¿vale? Ella, como ya vio, hasta ahora la stuneé. Hasta ahora, cuando vino, pum, se lo tiré, stun. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ella va a pensar lo mismo. Y yo digo, me la juego a que va a respetar. Hago parada y continúo, ¿vale? Ella aquí hizo respetar, ¿vale? Se quedó parada, me da tiempo a otra vuelta. Mirad, ¿veis? Hizo la vago de venir para acá, pero dijo, no, mejor por aquí porque estoy más cerca. boom Me vengo para acá, ¿vale? Y aquí ya sí. Aquí tengo que tirar porque estoy arranco. Vale. Pop no lo estuneo igualmente. Me quiero hacer el amago de venir para acá para que no lo tire y luego irme para otro lado. Pero ya veo que va a dar patada, así que no pierdo tiempo y me voy hacia la ventana. Ahora sí, okay. Salto, tengo la puerta esta cerrada, así que sin problema. Miro, controlo, no viene. ¿Qué está haciendo? Mirad aquí la luz. Vale. Si él, si yo aquí no veo la luz y tampoco lo veo en la ventana, sé que me está viniendo por aquí. Yo debería de ir para acá otra vez hacia la ventana. No lo hace, ¿vale? Está partiendo, pues yo cojo y ahora sí, ahora sí. Me piro y gano distancia. ¿Vale? Asomo igualmente para ver. Aquí, es, bueno, se ve un poco peor porque es la grabación, pero está ahí al fondo, ¿vale? Y me voy, me voy y digo, pues para arriba. Aquí ya exploté un poco la zona de abajo. Me voy para arriba que está toda limpia. Espero, porque ya, ya había pillado a uno, pero lo había pillado tan rápido que dudo que haya cogido nada. Yo podría venir aquí y campear este pale. ¿Podría hacer eso? Como hace mucha gente. No. Tenemos que intentar hacer más recorrido porque mientras más recorrido hagamos, más recorrido tiene que hacer él y aquí habrá otro palé. Vamos al palé de allá, no a este, ¿vale? Como hace mucha gente. Yo controlo, boom, viene, ok, ya sé que está viniendo. Voy, me centro para entrar por la puerta, controlo que viene, boom, entro, voy por orden, voy por esta sala, luego iré a la otra. A veces si haces una sala intermedia y luego quieres volver, luego te quedas entre una zona que ya rompiste y de la idea que vienes, ¿vale? Entonces voy por orden para yo saber bien... Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué tengo roto y que no tengo roto? Pero igualmente ganando un poco de distancia, no entrando ya por aquí, ¿vale? Haciéndole venir para, esta, para que entre por este lado. Aquí tengo el pale y tengo esta zona y esta zona. ¿Por qué lupeo? Voy a lupear por esta otra, ¿vale? Que también es grande. No, si fuera solo este montículo y allí. Venga para acá y aquí, ojito, ¿eh? Con esta zona. Aquí tengo que tener cuidado que puede hacerme espaldiña Igualmente por acá puedo ver algo. ¡Pum! Me da más miedo esta zona. Esta zona es la peligrosa. Yo tengo que tender siempre a, a lupear hacia aquí. Si lo veo, vuelvo. ¿Vale? Pero si no lo veo, tengo que tener cuidado porque aquí me puede hacer una espaldiña aunque no vea la luz y yo esta, esta, esto me está tapando todo. Entonces yo tengo que intentar siempre estar por esta zona. Vale. Lo veo. Ahí se me tapa. Tengo miedo. Mira, este es el momento crítico. Pero yo estoy en esta zona y veo. Yo veo por aquí y veo por acá. Yo estoy aquí en el momento dulce. Vale. Aquí está haciendo una espaldiña. No es tonto. No es un mal killer. ¿Vale? Sabe lo que hace, sabe que no va a Full W y sabe que tampoco va girando como un bobo. Me viene para acá, yo aquí, ojito, mirad. Tiro el palé. Tiro el palé, pero ojito, porque mirad, me como el golpe igualmente, ¿vale? Yo activé antes el palé, pero igualmente, pues bueno, estamos muy cerca y no pasa nada, ¿no? Me da el golpe como tantos que doy yo. Vamos. Me voy largo porque tengo que aprovechar el spring. De haber recibido un golpe. Si no me hubiera hecho el amaguito, voy, vengo, no sé qué. Pero no. Si me llevo el, go el golpe, no me quedo en el mismo palé. Me voy con el sprint y gano distancia, ¿vale? Ahora han hecho un motor ahora mismo. Llevamos un minuto de chase ahora mismo. Un minuto, diez segundos. No, un minuto, cinco segundos. Y primera chase. Aquí sí me tengo que meter por la primera porque hay poca distancia. Vengo para acá. Hay palé. ¿vale? Aquí tengo que tirar ya. Porque me va a tirar el hit, seguramente. Efectivamente, venía saquísimo. Porque estaba. Tenía posibilidades, tenía opciones de darme. Vale, aquí ya sabía yo que no iba a respetar. Él iba a jugársela. ¿Qué hago aquí? Hago que me voy. Si él no rompe palé, y yo me voy. Si yo me voy. Él, el stun. Nada, se come el stun, viene para acá y me golpea. No me da tiempo de llegar a ningún sitio. ¿Qué hago entonces? ¡Pum! Me voy para acá. Él aquí no me tiene visión. Dejo marcas por esta zona. ¿Y qué hago? Me vuelvo. Si rompe, entonces sí. Hecho a correr porque, entre que rompe y tal, me voy a otra zona. Si no rompe, lupeo el palé. Ojito con ello porque es peligroso, ¿eh? Lupear un palé de estos. Porque son un amaguito aquí y tampoco te creas que esto es la, ¿eh? la maravilla. Vengo para acá, mirad. Él no me ha visto en ningún momento por aquí. Pero sí ha visto marcas acá. Va para allá. Yo me pongo aquí, tengo voluntad de hierro. Por lo tanto, no me está oyendo. Esto me hace ganar mucho tiempo. Él, mirad la luz. Está fuera ya, ¿vale? O en el marco. Creo que me he ido para allá, pero ahí ha perdido las marcas. ¿Qué hace? Dase cuenta y vuelve. Vuelve, no me oye. Pero aquí habrá marcas, supongo, ¿vale? Viene para allá. Todavía no sabe dónde estoy, ¿eh? Pero yo aquí ya tengo que correr. Ok. Aquí me la he jugado muchísimo. Incluso hago como que voy a saltar, pero continúo. Realmente no, tampoco fue un mago muy marcado, pero sí que me plantea ahí a mirar, por si acaso. ¿Vale? Y aquí estoy tan cerca que tengo que usar el chungo, ¿vale? El chungo, decimos, ¡ay, es que el chungo siempre falla! Bueno, pues no uses el chungo para evitar el golpe. No uses el chungo para, para hacerle fallar un hit, ¿vale? El chungo no es. Sirve, pero está mal usado. Está mal empleado si lo usas solo para intentar evitar el hit, ¿vale? Lo más inteligente en la gran mayoría de los casos. A no ser que quieras atravesar una puerta, llegar a una ventana, llegar a tal, atravesar un. Bueno, tiene muchos usos, como digo, pero. Eh. Si yo aquí espero a que me lance el hit para ganar más tiempo porque ha fallado el hit, estoy cometiendo un error porque los servidores muchas veces van a ir mal. Eh, tú ves una cosa, pero es otra. Tira el hit aquí sin miedo, sin miedo. Tira el hit para llegar a este palé, ¿vale? Podría haber llegado a este otro. Podría haber llegado a este otro. Pero este lo veo y este no. Chico, yo, ¿sabes? Prefiero tirar a este. Está partiendo. Pero es que, claro, tampoco... Ahora es muy fácil verlo, ¿eh? Eh, cuando ya estamos en, el, en la repetición. Así que me vengo para aquí. Y campeo el palé. Primero que palé, que campeo. ¿eh? Eh, un poquito. Porque bueno, si no campeo, este campeo, el otro. Tampoco tengo mucha salida. Vengo acá y boom. ¿Vale? Le estuneamos. Hago que me voy. A volver por la sala. ¿Vale? O a lupear. Él no está viéndome todavía. Porque está ahí con el recién stun Y se viene ya para acá. Mirad cómo. Se viene para acá. No va a partir. Perfecto. Yo vengo para acá. Y seguimos jugando. Yo sé que aquí hay otro palé. O bueno, lo intuyo si no lo han tirado. Ahí está, ¿vale? Yo ahora tengo un circuito porque el otro no lo tiró. Y por encima puedo salir por aquí abajo y por aquí abajo hay uno o dos, pales. Claro, hay que conocerse el mapa, eh. Si no me lo conozco, GG. Claro, es importante conocerse el mapa. Eh, no, es que este. 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 Eh, este mapa está muy mal. Porque son todos pasillos, ¿no? Son todo pasillos. No, hay un pasillo y, y paralelamente a cada pasillo hay un montón de estructuras. Hay un montón de palés. Hay ventanas que te que fuerzan que, tires, que tenga que tirar la puerta. Hay muchas cosas, ¿vale? Pero hay que sabérselas y hay que saber enlazar unas con otras. Eh, me vine por acá, veo la luz. Ah, vamos, como un faro, ¿no? Aquí no la veo. Si yo vengo para acá, todavía tengo margen de verlo e irme. Aquí, en cambio, no tengo margen. Yo, si doy un paso más para acá y vine por aquí, me como el hit. En cambio, si viene por aquí, tengo algo de margen. Entonces, ¿qué hago? No lo veo, me voy. Y para encima, mira, pum. ¿Vale? Yo ahora en este punto, si lo veo aquí, todavía tengo margen para venir para acá de nuevo. Pero aquí no. Aquí donde estaba, o vuelvo, o aquí no tengo margen. ¿Vale? A veces tienes que tirar un poco de, de fe también, ¿no? Pero vamos, he acertado, ¿no? Me ha ido bien y he leído bien la jugada y lo, lo que yo creía que él iba a hacer. Viene para allá. ¿Vale? Distancia suficiente. Vengo para acá. Y aquí ya tengo que tirar el palé. No me da tiempo a tirar otra vuelta y no voy a respetar más. Porque vemos que va saco. ¿eh? Le salió bien una vez el darme el hit habiendo tirado palé y lo quiero intentar de nuevo. ¡Pum! Yo aquí tengo dos palés, pero no me huele bien esto. ¿Por qué? Porque por este lado, cuando lupeas por este lado, te caes abajo. Y esa caída, ¡bum!, hace que pierda tiempo el hacerlo. Está por aquí lupeándote, te fuerza a que vayas por aquí, te fuerza a que vayas por aquí. Y si caes, pum, él tiene la ventaja de tirarse y darte. Si tienes que rodear todo esto para hacer esto, pum, él vino por acá y también te pilla. Entonces, este, este... hay que tener cuidado con esto. ¿eh? Hay que tener cuidado con esta, con esta doble, este doble palé, porque es más peligroso de lo que parece ¿eh? o no es tan seguro como puede parecer. Así que yo ya tiro para abajo. Pienso, bueno, eh, puedo enlazar este palé con los de arriba, si vuelvo y demás. Pero escuchad. No lo veo, así que está partiendo. Ya tendría que estar aquí abajo. Me piro. Gano distancia y ya queda solo un motor, ¿vale? En... Empezamos en dos minutos, pues mirad. En menos de... Pues vamos siempre como a dos minutos. O sea, a motor por minuto clavado. Clavado. Empezamos en el 2,20 y pico. En el 3,20 y pico hubo un motor y en el 4,20 y pico hubo otro motor. A minuto por motor. Y eso toca aguantar los minutos. 100 fuegos, pero es que has tirado muchos palés. Ya, ya. Pero es que todos esos palés equivalen a motores. Hay cinco motores y yo estoy 5 minutos, hacen los cinco motores y nos vamos para casa. Yo los palés no los quiero para cuando la partida haya acabado. No tirar el palé de sa a saco, porque si yo tiro el palé a saco tampoco hubiera hecho esto que he hecho ahora. Si yo tiro los palés a saco, me, ve, me he recorrido todo el mapa y, y no se han hecho todavía los motores. Yo he podido aguantar todo esto porque he dado vueltas a los, a los palés, he, tirado, he usado ventanas. Y he ganado distancia entre unos y otros. Por eso, los, cada palé me ha cundido mucho tiempo. Cada palé me ha dado mucho, mucho tiempo y le he dado mucho valor. ¿Vale? Y por eso hemos reparado lo que hemos reparado. Nos, como digo, los palés para casa no te los llevas. Los palés para casa no te los llevas. Hay que usarlos. Con inteligencia, pero hay que usarlos. Es que usaste muchos palés ya. Y se repararon muchos motores. ¿Vale? Entonces hay que ver el equilibrio entre tirar rápido y, y el, el ganar tiempo. Porque al final, si a mí me cuelgan, si a mí me cuelgan. Yo ya, voy a, yo ya no voy a hacer nada. Va, el otro superviviente tiene que ir a rescatarme. Ese ya no repara. El killer va a ir a por un superviviente. Tampoco repara. Al final solo hay una persona reparando: uno en persecución y otro vin, viniendo a rescatarme. ¿Vale? En cambio, si ando tirando pales, tres personas están reparando. ¿okay? Y como digo, si me dejan a mí y van a por otro, yo reemplazo a ese tipo y me pongo a, a reparar. Así que lo de hay que saber abandonar Chase y ir a motores está muy bien, pero. Si todos hacemos lo mismo, o sea, quiero decir, si todos los supervivientes hacemos lo mismo ¿A por quién vas a ir? A por quién no sabe jugar. Claro, el problema entonces no es eso, ¿no? El problema no es que los. El problema no es que el killer no haya ido. No haya cambiado de chase. El problema es que hay que esperar a que te toque a alguien malo para tumbarlo rápido. Eso no es justo, ¿no? Eso no es balanceo del juego. Eso no es saber jugar. Eso es buscar a alguien a un noob. ¿Vale? Cambiar de chase para encontrar a alguien malo. Es estar rezando para que haya un jugador... Un superviviente que sea un paquete... Para tumbarlo rápido... Colgarlo y meter la presión que eso estaba diciendo... De uno colgado, otro va a rescatar... Y otro va a... Eh, a estar en, en una nueva chase... Y tú colgado... Tres personas que no están reparando... Claro... Contando con que alguien se vaya a dejar colgar... Pero si todos hacen lo que yo... GG... ¿Vale? GG... Y por supuesto, mientras yo tiro palés... Que esté cundiendo y que eso se esté transformando, ¿vale? Que esté transformándose en motores hechos. Porque si la, la cosa de, no, yo es que no reparo. A mí no me gusta reparar o no me gusta hacer tal. Ok. Pues entonces cuando vayamos 12 minutos de partida y no haya palets en el mapa, pero y también falten motores, tampoco haya motores hechos, pues entonces sí dirás, joder, la Cloed, cuánto, ¿cuántos palets tiró? Ya, pero mientras, mientras Cloed tiraba palets, ¿tú qué hacías? ¿Qué hacías tú mientras la Cloed tiraba palets? Aprovechas el tiempo. O estuviste haciendo el bobo por el mapa. Vale, seguimos con esto. Vengo para acá. Y nuevamente hay un palé ahí a la izquierda. Vale, había un palé ahí. Podía haber apurado un poco esto. La verdad es que podía haber apurado este palé, pero me la estaba jugando ya mucho. Y un paso en falso significaría, pues quizá que, que la cerda acabase golpeándome, ¿no? Y dije yo, pues mira, para lo que queda, voy a tirar este palé que ya había visto antes que estaba. Y, y venga, ¿no? Lo tiramos y esto sí que nos va a dar bastante tiempo. Entonces vamos para el piso de arriba. Que además el piso de arriba creo que lo teníamos prácticamente sin tocar, ¿no? Casi. Tiramos eso ahí. A tomar por saco. Lo parte para encima. Ese palé no Ahí sí que fue un error, quizá. Ese palé podría haberlo pasado totalmente de resto y ya está. Yo creo, ¿eh? Porque además es un palé súper inseguro. Y ahí no puedo lupear ese palé. Eh... Y haberlo roto creo que fue un error. Quizá el, el primer error que ha cometido. Aparte de no patrullar motores, que tampoco tiene ruina. O sea que aunque patrulle motores, el motor se queda como está. Pim pam pum nada porque no me ha colgado. Y. y ruina nada. O sea, no, aunque eche a alguien de un motor, alguien puede volver a por él porque el progreso no se mantiene. Yo vengo para aquí, me graigo, lo típico. Y sigue yendo por mí. ¿Vale? Aquí controlo esta zona. Veo que la puerta está, así que ventanita y a vivir la vida. Pero claro, no contaba con que. No contaba con que. Ahora me iba a dar, ¿vale? Creí que iba a poder hacer el salto rápido igualmente. Y. la pudo ser, ¿vale? Totalmente normal. Aquí, como digo, luego intento ganar más tiempo. Me coloca la trampa. Aquí, además, en esta zona, él tiene que partir esto para sacarme por aquí. Porque si no, me tiene que coger, dar toda la vuelta y darme. O sea, yo estoy en una zona para encima. He ido a caer en el peor sitio. He ido a caer en el peor sitio para él. De todo el mapa, prácticamente. La zona en la que tiene que forzosamente, antes de cogerme y colgarme, tiene que romper una puerta. Si me llega a tirar aquí, no pasa nada. Si me llega a tirar en esta sala, no pasa nada. Me coge, me viene para acá, sale de la sala y me cuelga. Pero es que justo aquí donde he caído, es que es brillante. Porque tiene que forzosamente romper esto o dar toda la vuelta. ¿Vale? O sea, el cuelgue hasta le va a llevar un tiempo extra. ¿Vale? Y yo hago ahora lo del típico de la ventana que te quedas aquí y el tipo viene y yo siempre lo he dicho que el eh, DPD tendría que tener más botones tendría que tener más botones no puede ser que el espacio sea para coger sea para saltar sea para no sé qué pones otra cosa y ya está por qué porque si él hace esto salta si no lo hace le pueden des le deslumbrar y, no digo en esta zona no pero en otros, en otros mapas eh, en un, cualquier otro mapa vale una doble ventana o lo que sea que no tengamos la esquinita la L, ¿no? Eh, fuerzas al superviviente. Al killer. A que mire para otro lado. Para cogerte. Y ahí te deslumbran. ¿Sabes? Es como, joder. ¿Vale? Yo me pego ahí. Y boom. Salta la ventana. Más tiempo que gano. Todo es tiempo ganado. Todo es ganar tiempo. Y boom, ya está. ¿Eh? Y se acabó. Eh, 5.46. Cuando me ha cogido. ¿Vale? Han pasado casi 6 minutos. Para que, todo, para que haga su segundo kill que todavía, no, que todavía no lo ha hecho. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué me decís? ¿Os ha gustado la chase? Eh, la cerda, por eso también digo que la cerda es uno de los peores killers, por esto, ¿no? Porque es un personaje que solo va a M1. No tenía nada para hacerme nada. No tenía nada para, para tumbarme. ¿Qué va? ¿Ponerse a hacer la sentadilla en el suelo en un loop? Bueno. Pff. ¿Sabes? Bueno. Eh, le tiro el palo más rápido, ¿no? O lo que sea, tampoco es que sea la gran, la gran historia. Entonces, por eso los personajes que son full M1 tienen muchos problemas. ¿eh? Y por eso no está mal que tengan bloodlust y demás de sus personajes. Y los que. Porque es que el resto tampoco le. Hay mucha diferencia, ¿no? De que lo tenga que no. Porque usan más otros poderes. Así que no sé, gente. Decidme vosotros lo que pensáis. Repito, decidme si decí... creéis que tendría que haber cambiado de, de persecución. Puede ser. Pero repito que si sí, el otro superviviente hace lo mismo que yo, hasta luego. ¿Vale? La única diferencia es que yo sabía qué palés estaba rompiendo. Y si este va por otro y ese otro no sabe qué palés rompí yo. Puede repetir circuito. Tiene muchísimo mapa. Quedan un montón de palés, ¿eh? En el mapa ahora mismo quedan un montón de palés. Quedan un montón de palés. queda la, El mapa de arriba está con 20.000 cosas. Eh, aquí todavía tenemos en la otra punta el palé de la puerta. Tenemos un montón de cosas. Todavía. Y puertas que no ha roto. Las ventanitas esas. Que saltaba si en una sala estaba la puerta y en otra. No, no las rompió. Rompió una de ellas. Hay otra. Entonces quiero decir que. Que todavía queda mucho mapa que, para jugar con él. Y. Y la única pega es esa, ¿no? Que quizá el que venga detrás no sepa qué rompí. Y se meta en salas, que es lo, el problema de este mapa, que tú vas corriendo por un pasillo, entras en la sala y ¡boom! Uy, el palé ya está roto. Vaya. Pues a mí me gusta ser el primero en ser perseguido. A mí, personalmente, me gusta ser el primero. Porque yo sé dónde están todos los pales. Sé que no los voy a malgastar, sé que no los voy a tirar a lo loco. Y además sé que, que sé por dónde he ido. Entonces, yo lo que os aconsejo como supervivientes es que vayáis... Eh, a ver, no os digo que vayáis todos a buscar el killer, pero que no tengáis miedo a ser el primero perseguido, porque es una gran ventaja ser el primero. Porque sabes lo que hay. ¿Sabes de qué dispones? ¿Sabes si, la pu si puedes ir hasta el SAC porque va a haber palé? ¿Sabes si puedes ir al infinito porque va a haber palé? ¿Sabes que esta puerta no la ha roto porque el killer no ha perseguido a nadie antes y no ha pasado por acá? Quiero decir, eh, es mucha información ser tú el primero. ¿Vale? Mientras que el que venga detrás no. Y lo dicho, ¿no? Aquí, pues si se llegan a quitar totems, pues mira, él hizo dos cuelgues conmigo. Dos cuelgues cinco motores. Pero igual, si, quita, si hubiesen quitado totems, aún estaríamos en partida. Quizá él hubiera colgado a otra persona más. O sea, igual llegaría... Pues imagínate que lleva cuatro cuelgues en total. Cuatro cuelgues. Nosotros cuatro motores en vez de cinco. Pero hemos quitado, pues, dos o tres totems. O, o tres o cuatro, ¿sabes? Eh, entonces, bueno. Es lo que os he comento. Espero que os haya gustado y, uh, y entretenido este... Este análisis de la partida. Que también os haya servido de algo. Nos vemos en directo. Y recordad, mi nombre es Fuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. Remos.